Empieza la mañana de viernes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Y sí, vamos vislumbrando muy poco de lo que se ve, por supuesto, en el panorama de Calzada Roosevelt muy tempranito. Es que así está el panorama, señoras y señores, amigos. Gracias por estar del otro lado, por compartir este espacio junto a nosotros. Buen día, Guatemala, en este viernes 12 de septiembre del año 2014, muy cerquita, por supuesto, de la independencia que se declaró hace muchos años. Vamos a viajar hasta 1821 y le vamos a compartir muchas cosas importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país en este día. Gracias por despertarse junto a nosotros. Nos encanta ser parte de su mañana y desde muy tempranito estar diciéndoles, es hora de despertarse, sí, a preparar todas las cosas para el trabajo, la escuela, el colegio y hacerlo con ganas. Desde que se levanta tiene que agradecer que tiene una jornada más, empezar como hablábamos ayer, con ese minuto que usted, su cuerpo y su vida necesitan para reflexionar qué es lo que va a hacer hoy. Y ya agradecido y lleno de energía empieza a disfrutar este nuevo día. Así empieza esta mañana, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Aquí está el equipo de Viva a la Mañana, su familia de todos los días, como siempre para informarle lo más relevante. Llegó el viernes y algo nublado, circular con precaución, hay bruma, hay neblina en buena parte de la ciudad capital, así que el consejo, la recomendación muy tempranito es hacerlo con absoluta prudencia. Estamos listos entonces para informarles como cada mañana. Anitza, buenos días, feliz viernes, comenzamos. Gracias Ricardo, buenos días a todos mis compañeros y a ustedes en casa. También la invitación es para que a partir de ahora hasta las 10 de la mañana se quede con nosotros. Quiere escuchar qué sucede en Guatemala y en el mundo. Nosotros se lo estaremos presentando y por supuesto luego mucho entretenimiento y muchas sorpresas siempre relacionadas con Guatemala, ya a días de estar celebrando este aniversario, el 193 de nuestra independencia. Así que hoy un programa muy especial. Compañeros, buenos días. Alejandro, Cristina, ¿cómo amanecieron? Buenos días, muy bien. El viernes, y lluviecita, bastante lluvia el día de ayer. La verdad que está todavía el clima bastante inestable y dicen que septiembre termina así, ¿verdad? Exactamente, y ese será octubre también, así que ya estamos mentalizados y preparados. Varios temporales también que van a venir, así que paragüitas de por medio, ¿verdad? Exactamente, el impermeable, el abriguito, yo tengo un poquito más de frío hoy, no sé usted, pero 17 grados centígrados es la temperatura actual. Vamos a hablar de esto en un momento nada más. Si me acompaña, vamos a ver esa imagen cerrada realmente de nuestro cielo, aunque ya empieza a verse un poquito más, un poquito mejor. Vamos a ver cómo se comporta el clima en esta jornada de viernes 12 de septiembre. Fíjense ustedes que sí, que el cielo está bastante nublado en este momento y va a tender a despejarse muy poco durante el transcurso de esta mañana. La máxima que va a alcanzar la capital hoy viernes es de 23 grados centígrados y la mínima es de 15, un poquito menos de calor o más de frío, como usted lo quiera percibir. El pronóstico en general de parte de Insibú me dice que hay ingreso de humedad por ambos litorales en nuestro país, generando lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. ¿Y sabe qué? Es más probable que llueva durante la tarde que durante la noche. Sin embargo, hay que tomarlo en consideración porque, pues sí, hay bastantes posibilidades de que se produzcan nuevas lluvias para esta jornada de viernes. Vamos a ver un par de datos en pantalla que siempre le compartimos a esta hora y, pues sí, aunque no nos lo crea, el sol empezó a salir en este momento a las 5:50. Va a ponerse esta tarde a las 6:05. Ahí está el pronóstico del clima también con la lluvia para hoy. Hoy 100% de posibilidades de lluvia. Hoy llueve porque llueve, así que hay que tenerlo en consideración y como siempre les recomiendo, revise su vehículo. Por obvio que parezca, tiene que tener gasolina, tiene que tener agua, tiene que estar bien el nivel de aceite, el aire en las llantas y por supuesto cualquier contingencia tiene que estar cubierta. Sus luces bajas, sus luces altas, sus direccionales, por favor, revíselo todo antes de circular. Son las 5:51, muy buenos días, feliz viernes. Gracias Alejandro, y hablando del clima, por supuesto hay que anticipar noticias que pondremos esta mañana muy temprano. Por supuesto estaremos hablando de esto en Contexto. Hay que hablar, como es habitual, por supuesto, del riesgo por las lluvias. Platicaremos con David de León, vocero de la Conred, para ver qué pasa justamente con el tema de esta realidad que hoy se está viviendo y que se viene un poquito más difícil en esta última parte del mes de septiembre, donde habrán muchas lluvias, donde habrá inestabilidad climática en buena parte del territorio nacional. Hay riesgos. ¿Cuáles son las prevenciones que podemos tomar? Tema importante que esta mañana pondremos para ustedes en Contexto. Esto será más adelante, pero también durante el programa tendremos muchas otras noticias. Noticias que tendrán que ver con los deportes, ¿o no, Crista? Buen día, otra vez.
Muy buenos días, así es. Este fin de semana promete mucha actividad deportiva y es por eso que nosotros tenemos que darle toda la información para que esté muy bien preparado en su casa y se aliste para este fin de semana. En las noticias nacionales, Guatemala jugará la final de la Copa Centroamericana y se juega la clasificación a la Copa América también. Y en las noticias internacionales tenemos toda la información de la Vuelta a España, el Mundial del Baloncesto y también noticias de boxeo. Peleas muy prometedoras para el fin de semana, así que quédese con nosotros y acompáñeme a este recorrido deportivo. Bueno, muchas gracias. Y antes de comenzar con el reporte del tránsito, vamos a ver un accidente, una fotografía, por supuesto, porque realmente las características de cómo quedó el carro, ahí estamos observando. Esto ocurría esta mañana, hace aproximadamente hora y media, bajo el puente del Trébol. Exactamente, esta es la vía rumbo al occidente, saliendo hacia Misco, para que usted se ubique. Esto sucedía a muy tempranas horas, los bomberos municipales estuvieron auxiliando este accidente, así que para que lo tome en cuenta, pues todavía están trabajando un poco en el área y ya tendremos más detalles y los pormenores de qué fue lo que sucedió. Colisión rumbo a occidente, abajo del puente del Trébol en la zona 8, eso es lo que estamos observando en estos momentos. Bueno, aquí estamos observando parte de lo que ocurría, entonces prácticamente destruido este vehículo. Inmediatamente llegaron las autoridades, ya el carro fue removido, la persona fue inmediatamente trasladada al nosocomio y estamos viendo lo que está, bueno, pasando hace minutos nada más justamente en esta transitada ciudad. Nosotros tenemos que continuar con más información y otras camaritas. Exactamente, seguimos recorriendo Guatemala, nos ubicamos en la San Juan, en la 33 Avenida de la Zona 7. Ya son muchos los vehículos que circulan por acá desde muy temprano. Vemos que como poco a poco está amaneciendo en el territorio nacional, todavía la mayoría de carros están con sus luces encendidas. Seguimos el recorrido, por supuesto, muy tempranito para este viernes. También tenemos información que nos ubica en otro punto de nuestra ciudad capital, en este caso de la 15 Avenida y Quinta Calle de la Zona 6 Capitalina. Ahí estamos observando el paso entonces de los vehículos, todos los, o la mayoría de los carros todavía circulando con las luces correspondientes. El tránsito está de esta manera. Allí lo tenemos y ahora nos vamos hacia Boulevard Liberación. Vemos que por el momento no hay ningún tipo de complicación. La ruta al occidente a lo mejor puede presentar un poco de movilidad lenta debido a este accidente que se registra a pocos metros de allí, bajo el puente del Trébol, pero ya están removiendo el vehículo y limpiando los escombros que quedó después de este accidente. Así que por el momento, hacia el oriente sin problema. Seguimos el recorrido informativo muy tempranito porque tenemos otro punto para mostrarles a esta hora, Plazuela España en la zona 9 capitalina. Así se está comportando el tránsito, 5 minutos faltan para las 6 de la mañana. Vamos inmediatamente a este mapa que también nos muestra a través de lo que la gente puede alimentar, cómo se ve, mientras todavía nuestra calzada Roosevelt, ahí poquito a poco mientras vamos abriendo la toma, vemos que el tránsito va fluyendo. Exactamente, son las 5:55. Y así es como están algunos puntos importantes, pero sí, tenemos más información gracias a Waze y gracias a muchos de ustedes que ya están circulando en las calles. La información esta mañana, el mapa está listo, Alejandro, vamos contigo. Gracias, chicos. Para ubicarnos en Ciudad San Cristóbal, la zona 8 de Misco, esta salida de esta colonia tan importante, una de las colonias más grandes de Centroamérica, de hecho, un dato curioso, vamos a hablar de lo que está pasando porque hay un gran flujo vehicular queriendo salir y alcanzar puntos de la ciudad de Guatemala a esta hora. Y a pesar de que no lo vemos en colores todavía, hay bastantes acumulados de tránsito vehicular sobre los bulevares de San Cristóbal, especialmente el bulevar sur y el bulevar principal. El bulevar principal que puede, pues, llevarlo a uno por dos vías a salir de Ciudad San Cristóbal, sea la ruta interamericana y llegar por el lado de Misco a Ciudad de Guatemala o a Misco propiamente o por el lado de la zona 11 en Las Charcas. Sea cual sea su destino o su ruta de salida de San Cristóbal, pues lo va a encontrar acumulación vehicular en estos dos bulevares. No dudamos que el bulevar Vía Deportiva también tenga problemas en un rato nada más. Hay llamada de seguridad a la altura de la segunda avenida de Panorama en Ciudad San Cristóbal y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que ha posteado este usuario para hacernos la advertencia a todos los demás. Peligro en el Boulevard Sur en Ciudad San Cristóbal, dice hace 6 minutos, esto lo ha posteado un usuario, un Wazer de la comunidad
Waze Guatemala para que lo tomemos en consideración. No especifica de qué se trata, puede ser un bache, puede ser un objeto sobre la calzada. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero mucha precaución en este punto. Vamos a ver en las cercanías el área de la ruta al Pacífico, lo que está sucediendo con Villanueva, Villalobos y la cuesta de Villalobos propiamente también. Miren lo que está sucediendo por acá, aquí donde se demuestra más acumulación vehicular a la altura de Laboratorios Bonan. Miren lo que pasa con esta escuela también. 6 kilómetros por hora es la máxima que están alcanzando los vehículos en este punto. Si nos acercamos un poco más, puede que tengamos mejores referencias geográficas de lo que está sucediendo. En efecto, el bulevar principal de Catalina, eso es lo que está pasando. Y seguimos ascendiendo sobre el puente y la cuesta de Villalobos para conocer lo que está pasando. Y ahí ya hay acumulados importantes también que nos hacen saber los usuarios. Presencia policial y acumulación vehicular. El ascenso y descenso con 16 kilómetros por hora como máxima en este punto. Inicio del Aguilar Batres también con problemas para llegar en el flujo vehicular, aunque la verdad es que en color naranja todavía muestra que se puede transitar sin mayores problemas, pero ya hay acumulados importantes en este momento. Vamos a seguir revisando lo que pasa con el tránsito en Guatemala y las cercanías a través de la comunidad West Guatemala. Son las 5:58. Buenos días. Gracias, Alejandro. Información que compartimos esta mañana con ustedes, pero hay que dar otra vuelta a página muy tempranito. Por supuesto, los avances de esas otras noticias que tenemos en Viva la Mañana. Contigo, Cristal. Abrimos este segmento de curiosidades y de cosas que suceden en el mundo y que es importante que usted las conozca. Hoy quiero contarle que encontraron un enorme santuario de piedras importantes en esta área de Stonehenge. Un enorme santuario que rodea toda esta área y que, bueno, son piedras de 17, más bien dicho, estructuras de piedra o madera que recién han encontrado en este lugar importante. También otra noticia bastante curiosa, que es un récord Guinness a la lengua más larga. Ahí tiene usted la previa en esa fotografía en pantalla. Este chico que usted ve en pantalla, sí, ya se llevó el récord Guinness por la lengua más larga y más adelante le voy a contar qué cosas puede hacer con esta lengua. Así que son las 5:59 y tenemos que continuar. Vamos a empezar a repasar el mundo del espectáculo cuando, bueno, casi son las 6 de la mañana ya y usted tiene que estar bien informado. Por supuesto, eso será enseguida. Tenemos también nuestras prensas y mucha información para usted. Vamos entonces. Prensa representa. Arranca el recorrido informativo esta mañana y es que predominan bajas notas en aspirantes, se conocen punteos para sala de apelaciones. Tabla de gradación favorece a litigantes y afecta a los jueces. Vemos allí también la fotografía del recuerdo. En el segmento de cultura haremos un viaje a 1821. La independencia se declaró en una ciudad con calles de piedra, abundantes prácticas piadosas, marcadas también por divisiones sociales y crisis económica. Ahí está el panorama de lo que sucedía hace 193 años. Altercado entre implicados en caso Byron Lima, Carlos Cermeño, ahí estamos viendo, golpes a José Ávila tras amenazas en sala de audiencia, solicitan respeto por autonomía de Banco Central, sectores piden cumplimiento de la ley en elección del jefe de la superintendencia de bancos y ya en el interior de Prensa Libre. Vamos a encontrarnos más noticias a esta hora de la mañana. Mal calificados jueces aspirantes a salas, punteos facilitarán reelecciones de magistrados de apelaciones quienes fueron los más favorecidos. Justamente ahí tiene usted el listadito completo, con más de 60 puntos, con menos de 60 puntos entonces, lista de los profesionales que tienen más calificación y los que menos sacaron puntos, aunque se habla por supuesto de algo que está siendo bastante agitado en cuanto al proceso de selección de estos magistrados. Vuelta de página, usted tiene ya Prensa Libre en su casa y la comparte junto con nosotros. Sí, en la página 4 de este matutino leemos lo siguiente: convicto de Pavoncito era custodiado sin grilletes, Lima salía en sus autos. Ahí vemos diferentes fotografías de diferentes días, horas y cómo Lima se podía movilizar sin ningún tipo de problema. Caso fue cerrado por juez porque el Ministerio Público no sustentó acusación. Un video al que Prensa Libre tuvo acceso.